Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Domingo en Casa. Soy Karen Miranda y estaremos entrevistando a artistas de la escena local. En esta ocasión estamos con Andrea Muñoz, que es bailarina de Alma de la Tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Karen, ¿qué tal? Contame cuándo y cómo nace el ballet. El ballet nace en el año 1996 por la inquietud de un grupo de bailarines quienes se juntan como a coordinar esto, son Lucas Quintero y Quique Mancilla, que se nos fue hace un par de años, y ellos me convocan a los meses para que colabore con ellos. Y bueno, la primera actuación es un 20 de junio en la escuela normal, y ahí quedó como instalado el aniversario del grupo. ¿Sí? Estamos próximos a cumplir nuestros 25 años. Muy bien. ¿Y vos bailás desde entonces o ya bailabas anteriormente? ¿Bailaste toda tu vida? Toda mi vida. Hace más años que bailo que vivo. Empecé a bailar a los 5 años en una academia que pertenecía a Ilan Rica, donde daban dos profes, y a los 2 años cerraron. Y me fui a bailar con Ailén hasta que me recibí, pero mi sueño no era ser docente de danzas, que hoy se transformó un poco eso en mi vida. Mi sueño era ser bailarina. Y bueno, de a poco, siempre integré ballet, fui parte del ballet municipal durante muchos años, creo que hasta el año 94 más o menos. Y después tuvimos nuestro despegue y nada, la vida nos fue llevando por esto de los escenarios. Corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa va recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El canto, el símbolo, el rezo, toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Pero a veces la carga es colosal y termina por romper los costados de la alforja infinita. Pasa y se va, y quedan sobre los pastos las chapitas caídas en su viaje. Esas chapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran y se pierden. Otras permanecen intactas, otras se enriquecen, como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hiciera alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega un momento en que son halladas estas llamitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Thank you.
¿Y quién las encuentra? Pues los muchachos que andan por los campos, por el valle soleado, por los senderos de la selva en la siesta, por los duros caminos de la sierra, o junto a los arroyos, o junto a los fogones. Las encuentran los hombres del oscuro destino, los brazos zafreros, los héroes del socavón, el arriero que despedaza su grito en los abismos, el juglar desde el ave sin sosiego. Las encuentran las guitarras después de vencido el dolor, meditación y silencio transformados en divina sonora. Las encuentran las flautas indias, las que esparcieron por el Andes las cenizas de tantos yarapines. Lo más importante a la hora de bailar o de danzar? No sé, hay un motorcito adentro que te parás en el borde de bambalinas y no podés creer lo que va a suceder y a veces decís, no, corten, que vamos de nuevo. Y estás adentro y no, todo funciona, todo el equipo, toda esa maquinaria funciona. Hoy a veces me toca estar abajo y es placentero ver tu obra arriba del escenario. No somos los mejores, nos cuesta horrores manejarnos y subirnos, pero vos podés mejorar y podés trabajar sobre eso y bueno, lo vamos haciendo como podemos. Así como preguntaríamos si el silencio es parte de la música, si es música el silencio, ¿quedarse quieto es bailar? Sí. Me ha pasado de ver gente en algunos talleres, yo me he llevado gente de algunos talleres al ballet, porque vos los ves parado y vos sabés que algo tienen. Nos va a costar modificarle todo eso, pero algo hay en esa persona. Sí. ¿Por qué elegiste abocarte a este género o a este estilo de baile? Primero me pasó. Sucedió. Sucedió, sí. Y después me enamoré. Y me cuesta mucho a veces escuchar otro tipo de música. Sí me he metido en otras cosas, pero el folclore... es mi vida y el ballet es mi vida, es la mitad de mi vida. Hola, soy Luján Pinson, bailarina del ballet Alma de la Tierra. Hoy quería felicitar al ballet por estar cumpliendo 25 años de pie, del cual soy parte desde que tengo 4 años. Personalmente quiero agradecer al ballet por estar en mis momentos buenos y malos, tanto arriba como abajo del escenario. No podría poner en palabras lo que significa seguir estando en el ballet hoy.
Si tuviera que elegir una experiencia para contarles, elegiría nuestro viaje a Jujuy. Para mí fue muy importante, ya que no solo viajé yo con amigos, sino que viajé junto a mis hermanos y mis padres, que en algún momento fueron parte del ballet. Y también nos acompañaron en ese viaje la categoría adultos, a los cuales nosotros queremos muchísimo y siempre están acompañándonos. Andrea, hoy junto con mis compañeros, te queremos dar las gracias, porque pese a hoy estar viviendo una pandemia, nunca dejaste de confiar y apostar en este grupo, y que gracias a ello hoy cumplimos 25 años. Hola, soy Valeria Pesac y les quería dejar un saludo muy muy grande a toda la familia de Alma de la Tierra y en especial a Lucas y Andrea por estos 25 años. Si bien yo no venía del palo del folclore, haber pertenecido a Alma fue una gran, gran experiencia en mi vida personal y en mi vida profesional muchos años más tarde. En mi adolescencia, Alma fue mi lugar de pertenencia, donde estaban mis amigos, donde viajábamos, competíamos, pude bailar en el escenario de Cosquín. Fue realmente increíble. Yo venía de otro palo de la danza, si se quiere más académico, y recuerdo que en los festivales veía a los chicos del ballet y decía, yo necesito bailar con ellos. Me encantaba su propuesta. Y un día, recuerdo de verano, que abrí el diario La Reforma y vi un anuncio de una audición. Me anoté y dije, bueno, me mando. No sabía ni el paso básico, pero ahí fui, con muchas ganas de pertenecer y por suerte me permitieron. De ahí, fue todo crecimiento y aprendizaje. Muchos años más tarde, cuando decido dedicarme profesionalmente a la danza, recién ahí caí en la cuenta de todo ese bagaje y de toda esa experiencia compartida y estoy muy, muy, muy agradecida por eso. Gracias por haberme dejado formar parte y les mando un beso muy, muy grande a todos y a disfrutar. ¡Chao! ¿Cuál fue el mayor desafío que encontraste en tu carrera, por lo menos hasta este momento? Ay, el mayor desafío... encontrar una obra musical y no saber por dónde abordarla hasta que llega eso. Querer hacer un homenaje y leer o buscarle la vuelta a todo, todo. Cada vez que aparece algo para trabajar, sea una obra musical, sea una obra literaria o algo que queramos plasmar, es un desafío. Y a veces tarda muchos años en salir. ¿Sí? La última vez que bailamos fue el 8 de marzo, presentamos Mujeres. Y, por ejemplo, esa obra de Rally me venía dando vuelta hacía 2 años, hasta que me encontré con una colega y empezamos a ver y a plasmar y a ver cómo era esto de mujeres, de poder hacerlo, pero a veces lleva tiempo. Ando con otra obra de Rally dando vuelta de vals hace muchísimo. ¿Cuánto? Pero no encuentro el momento. Claro. Y acomodar la gente. Y la gente es bailarina de folclore y no bailarina de tango, y esa mezcla de llevarlos a veces tarda muchísimo en salir. ¿Cuánto tiempo te puede llevar producir una obra? A veces sale así. A veces sale rápido. Y a veces tarda muchísimo. Sí, a veces tenés la coreografía de lo que querés y la música no aparece. Y hay obras musicales, nos pasó con el Chango Farías Gómez, algo que nos rompió la cabeza hace muchísimo tiempo, muchísimos años, y era muy nuevo todo eso. Ese fue un gran desafío,
plasmarlo en pico con otro tipo de música y otro tipo de bailarines y otro tipo de... para la época no éramos bailarines folclóricos. Para la época, hace 20 años atrás, bailábamos descalzos y con otro tipo de vestimenta. Sí, es... o Peteco mismo. Recuerdo un disco Andando, que también fue algo motivador. A veces el folclore tiene estas cosas y a veces nos vamos quedando, y a nosotros también nos pasó. A veces nos vamos quedando hasta que remontamos. Este videíto con un gran saludo para Alma de la Tierra en sus 25 años. Los queremos a todos, a Lucas, a Andrea y a todos los que formarán parte y han formado parte con nosotros. Siempre es un espacio que recordamos mucho porque nos ha servido como trampolín para todo lo que vino luego. Así que muchas gracias. Y les tenemos una sorpresa. Le quiero dar un gran feliz cumpleaños, Alma de la Tierra. Gracias por todo y tenemos que hacer una peña. Sí. Bueno, ya está. Listo. Ahí estuvo ya en el lazo. Peña. Feliz aniversario. ¿Alguna anécdota? Yo siempre nunca me voy a olvidar el año que ganamos la primer Challenger, que estábamos en General Hacha, que muchos de los que estaban con nosotros decían, ganamos la Charleston, ganamos la Charleston. Una anécdota, hay muchas con Alma de la Tierra, muchísimos momentos vividos. Las empanadas a las 6 de la mañana. El chancho móvil, así que un montón de anécdotas. Los queremos mucho y saludos para todos. Cuando éramos pobres y queríamos ir a Tandil. Sí. Es ahí, bueno. Que me tuvo a vender. Éramos, bueno. Bueno, chao. Saludos para todos, los queremos. Un beso. Con la llegada de la pandemia tuvieron que tomarse una pausa, buscaron alguna alternativa. Y la pandemia nos hizo muy mal, muy mal. Los artistas necesitamos seguir trabajando. Yo no vivo de la danza, me hubiera encantado que me pasara, pero no me pasó.
¿sí? Yo vivo de otra cosa. Yo siempre digo que si bien mi trabajo de la mañana es importantísimo, pero lo hago para sobrevivir, y a la tarde yo hago lo que me gusta, enseñar folclore, estar con el ballet, ¿sí? Tener mi espacio en mi casa, y eso se terminó así de la noche a la mañana. Despegamos en junio, creo, del año pasado, y tuvimos bastantes encuentros presenciales, y de repente nada, y este año otra vez, y de repente nada, y no está más el viejo galpón por ahora, que es nuestro lugar. Ahí crecimos. Un sello de identidad tienen ahí. Sí, ahí queremos estar. Nosotros decimos que en Pico todos ensayamos y hacemos y andamos por todos lados, pero todos terminamos en el viejo galpón. Y entonces nos falta eso. Hay gente que vive del arte, ¿sí? Como los músicos que hoy no están pudiendo trabajar. La pandemia nos hizo muy mal a todos. ¿Cuántas personas integran el ballet? En este momento, 20 personas que van y vienen, porque esto no es una cuestión económica. Esto todo el mundo lo hace porque le gusta y lo hace cuando termina sus actividades. Tengo gente que estudia, que trabaja mucho, que a veces viaja. No es fácil. Gente que se quedó sin ganas últimamente de seguir haciendo cosas. Y bueno, todo es muy respetable. Yo estoy mirando el año que viene. No puedo... proyectar ahora. No puedo proyectar. Sé que hay cosas que dan vuelta y que se van haciendo sobre la marcha y que podemos seguir gestando, pero yo pienso que necesitamos un despegue todos el año que viene. Hola, ¿cómo están? Con Ramón queríamos saludarlos en este 25 aniversario de Alma de la Tierra. ¿Qué es para nosotros Alma? Familia. La verdad que nos acobijaron desde el primer momento en el que Ramón apareció allá, luego me esperaron a mí y para nosotros es eso, una familia, son nuestra familia pampeana. Alma de la Tierra fue el lugar que nos abrió los brazos como cuando lo necesitábamos y nos acompañó en nuestros momentos difíciles. De acá de Mendoza queremos saludarlos, darle un abrazo grande a todos y bueno, que muy pronto nos vamos a encontrar. Que algún escenario nos encuentre pronto. Y como anécdota, millones. Millones de anécdotas. Habernos hecho no sé cuántos kilómetros desde Mendoza a La Pampa y de La Pampa para compartir un escenario con Alma de la Tierra, para nosotros fue una anécdota inolvidable, algo que nos llenó muchísimo el alma, porque lo pudimos compartir con nuestras hijas y ya estando en otro lugar. Así que la verdad que, millones de anécdotas, escenarios, el galpón, otra casa nuestra, la trunquita en aquellos comienzos nuestros, y bueno, y la esquina de Alma donde le pusimos el punto final a nuestros días allá en La Pampa. La verdad que no nos olvidamos nunca de nada y de ninguno, con todas las personas que pudimos compartir, son inolvidables para nosotros. Gracias. Un abrazo enorme para todos y bueno, seguramente que nos vamos a reencontrar en algún momento. Este brindis va para todos, para los que estuvieron y para los que están ahora. Salud. Felices 25, Alma de la Tierra, los queremos. Salud. Junto con esta zamba se van mis sueños en el mudo lenguaje de los pañuelos. Y entre mis hermanos renacen en zambas ecos de ausencia que dicen triste la voz de un cariño en flor. Como anochece sobre mi alma al morir la estrella que me iluminó. Angustia de quedar entre sombras tú, con la desolación que te dio tu amor. Música.
Mi nombre es Manuel Larraz, oriundo de General Pico, y estoy aquí para mandar un saludo gigante a toda la familia de Alma de la Tierra y a todas las familias que han pasado por ese ballet y ese espacio que ha brindado tanto a la cultura de nuestra ciudad, de General Pico. Yo aquí, ahora radicado en Buenos Aires, desde ya hace 18 años, y un motivo por el cual me hace estar tremendamente agradecido a este espacio, a este ballet, que me ha brindado muchísimo y que ha dado inicio a una carrera que será para toda mi vida, que es la danza folclórica, y que estoy tan orgulloso de pertenecer. Un saludo enorme a Lucas, a Andrea y a toda la familia de este enorme y hermosísimo espacio, donde hay tantas anécdotas vividas. Una y la más importante es que me haya a mí acercado a la danza, que es mi profesión y mi medio de vida. Un saludo gigante a todos. ¿Sentís que hay un reconocimiento por parte de los ciudadanos de tu región en cuanto a los bailarines? Como público sí, como público sí. Pero convengamos que al público le interesa lo que ve en ese momento. Claro. Sí, pasa que no sé si... Mira, nosotros tenemos muchos bailarines que se fueron, que terminaron su carrera, su secundario, y siguieron con la carrera de la danza. Estoy hablando de un grupo que fue muy numeroso y que hace 17 años ya que no está. Ellos se fueron todos a estudiar, pero el 50% siguió estudiando danza. Para nosotros fue impresionante haber logrado eso. Pero hace 17 años atrás decirle a tu papá que vos te ibas a estudiar folclore a Buenos Aires era raro. Sí, era difícil para un padre entender eso. Bueno, hoy ellos andan por el mundo, tienen trabajos que no tenemos nosotros, por ejemplo, que nosotros lo hacemos por amor al arte. Sí. Y ellos viven de eso. Y bueno, ese fue como el caminito del reconocimiento. ¿Sí? El público sí, el público nos respeta, el público nos quiere, sabe quiénes somos. El público apoya todas las movidas. Y yo siempre trato de inculcar en todos los talleres y a mi grupo de que nosotros tenemos que ir a acompañar a todos. A todos. A veces puede ser una cuestión económica que no podés pagar en ese momento la entrada. Pero si podés, anda. Porque todos, como te dije hoy, terminamos en el Viejo Galpón, en el escenario del Viejo Galpón. Estaba presente y realmente se forma una comunión. No, terrible. Esto data preciosa. De unos 10, 15 años de que hay una movida impresionante. El folclore. Sí, en eso le ganamos a Santa Rosa. Seguramente. Sí, terriblemente. Sí. Bueno, se viene un nuevo aniversario. ¿Cómo crees que se van a desarrollar las próximas actividades? ¿Tienen alguna expectativa? Y este aniversario pasa como, casi como el anterior. Claro, no se sopla la vela. No nos juntamos. No. Estamos tratando de llegar, de poder llegar a la gente, ¿sí? A través de una producción, pero no nos podemos juntar, no podemos hacer peña de aniversario. Para los ballet es peña de aniversario. Es como festejarlo con nuestra gente, con la gente que está siempre en las peñas, y este año no va a pasar. Y bueno. Seguramente no va a faltar oportunidad y vamos a celebrar todos juntos, por lo que no se pudo. Todos los aniversarios juntos vamos a celebrar. Y por lo que vendrá. Muchas gracias por estar acá, un placer que estés compartiendo con nosotros, y nos volveremos a encontrar. Seguramente. Gracias. A vos. Thank you.
esas largas te vi pasar. Y ahí nomás a mi zaino en el guardapatio lo hice rayar. Y ahí nomás a mi zaino en el guardapatio lo hice rayar. Desmonté del caballo, le puse cerca pa' mosquetear. Con el alma en un hilo, mi nega linda, te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi nega linda, te vi bailar. ¿Cómo olvidarte, ese niño, si por tu culpa tengo mujer? Morena serriliana, con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales para Cerrillo te llevaré. Más allá y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un pez. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Laraira, lairara, y un camino largo que baja y se pierde. La luna que bajo el sol, el cielo y el agua rejuntará. Hijo de las cumbres y de la sed, que extenso y dulce recibe el mar. Hijo de las cumbres y de la sed, que extenso y dulce recibe el mar. Sangre en tus riberas, el ceibo en flor, y la pampa verde llega a beber. En tu cuerpo lacio, donde el verano despeña toros de barro y miel. En tu cuerpo lacio, donde el verano despeña toros de barro. Mojan la guitarra tu corazón, que por los trigales ondulará. Traen desde el norte frutas la zamba y a tus orillas la dejará. Para que tu voz enamorada de la luz carnal arome tu mujer espada.
entre tanto que cumplearé, ronco estaré quedando para engañar un ramo de albahaca tierna me va a sobrar, un collar de bejuco tendrás así me quieres.